Como cifras iniciales podemos mencionar que 4.215 pacientes tienen hipertensión arterial, 1.112 presentan diabetes y más de 600 tienen enfermedades asociadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Por esa razón... A pesar de que la ley 1709 del 2014 que modificó el código penitenciario y le dio a esta unidad, para el Fondo de la Salud de la Población Privada, la libertad, vemos que no se han materializado acciones de salud y nos preocupan muchísimo los derechos. Por esa razón, hoy le decimos al país que hemos tomado estas medidas porque llegamos a un punto de no retorno.